Hi, this is Word Spirit and Life. Hola, esta es Palabra, Espíritu y Vida. No podemos tener preferencia entre personas. We cannot have any preferences in between people. James chapter 2. Santiago capítulo 2. Verse 1, versículo 1. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? My dear brothers and sisters, how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor some people over others? Por ejemplo, supongamos que alguien llegue a su casa reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra en una persona pobre y con ropa sucia. For example, suppose someone comes into your meeting dressed in fancy clothes and expensive jewelry, and another comes in who is poor and dressed in dirty clothes. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? If you give special attention and a good seat to the rich person, but you say to the poor one, you can stand over there or else sit on the floor. Well, doesn't this discrimination show that your judgments are guided by evil motives? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios prometido a quienes lo aman? Listen to me. Dear brothers and sisters, hasn't God chosen the poor in this world to be rich in faith? Aren't they the ones who will inherit the kingdom he promised to those who love him? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? But you dishonor the poor. Isn't it the rich who oppress you and drag you into court? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Aren't they the ones who slander Jesus Christ, whose noble name you bear? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Yes, indeed, it is good when you obey the royal law as found in the scripture. Love your neighbor as yourself, but if you favor some people over others, you are committing a sin. You are guilty of breaking the law. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las obedece todas. For the person who keeps all the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's laws. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. For the same God who said, you must not commit adultery, also said, you must not murder. So if you murder someone, but do not commit adultery, you have still broken the law. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre.
So whatever you say or whatever you do, remember that you will be judged by the law that sets you free. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. We're going to be judged for whatever mercy we have on others. Nosotros vamos a ser juzgados por tan misericordia que nosotros tengamos para los otros. We cannot just get along with the people that we know that they obey the law or that obey the commandments. Nosotros nada más no nos podemos quedarnos como llevarnos bien con los que obedecen la ley solamente. We have poor people. We have sinners that need to see Jesus in us. Nosotros tenemos personas que son pobres y necesitan y que no obedecen las leyes o los mandamientos, pero necesitan que vean a Cristo, el amor de Dios en nosotros. Ámalos unos a otros como Dios nos amó. Let's love one another as Jesus loved us. God bless you. The word of God has spoken. La palabra de Dios ha hablado. The word is the Holy Spirit that gives life. La palabra es el Espíritu Santo que nos da vida. Comparte este video, por favor, para que otros puedan recibir la vida. Please share this video so others can gain life.